a pedirle a Rosa Isela lo de los agricultores, ¿sí? Y acerca del futuro, nos va a ir muy bien a todos los mexicanos, a todos, a todos. Vamos a tener un futuro lleno de dicha y de amor y de felicidad. Yo estoy optimista. Y acerca del relevo, sí, no hablemos de eso, pero no va a haber ningún problema. O sea, no veo ningún despeñadero. ¿Sí? No veo ningún obstáculo, nada, 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 nada. No veo un panorama gris, nada. Veo un futuro promisorio para México y su pueblo. ¿Mande? Pero ¿y eso qué tiene? Lo que estoy diciendo que tiene que ver es lo que deseo y lo que veo yo. Sí. No estoy hablando a favor de nadie. Nada más es que veo que hay circunstancias muy favorables, inmejorables, para que México siga avanzando. México, que es una potencia cultural en el mundo y que está en un momento estelar. Entonces, estamos muy bien, muy bien. Y no hay motivo para el pesimismo. Yo estoy optimista. Y tengo elementos, tengo razones. Muchas gracias.